otro bagre, pero ya tirando a tiro de pejerrey es un problema. Bueno, el rulero me captó algunos mejillones. El bagre lo tengo sacrificado porque tiene el anzuelo tragado hasta adentro. La verdad que es impresionante. A ver si lo podemos mostrar. A ver, vamos a hacer, perdón, estoy solito yo. Vamos a ver si lo podemos mostrar cómo está tomado este bagre. No lo quiero tocar todavía. Si se puede ver la panza o el lomo, como si fueran sanguijuelas transparentes. A ver con la luz, yo no sé. Todo tomado. Es muy parecido a un parásito que nosotros solemos tener en acuicultura. En este caso, en el criadero, nunca lo tuve, pero sí carpas que vinieron de afuera venían con este parásito llamado ancla, porque es como un ancla que se mete dentro del pez y realmente es muy difícil sacarlo. Y me parece que seguramente son familiares de esos parásitos que alguna vez traté yo. Sumamente contagioso para los peces, por supuesto. Y bueno, y la verdad que... Ah, y acá tiene otro animal. En esta aleta tiene como una especie de crustáceo. ¿Lo ven? Ojalá que se vea. Es como un camarus. O es como la cucaracha esa que hablamos el otro día, que se mete en la cola de los peces. Ahí lo tienen en la aleta. Mira, Jorgito. ¿En la aleta ves este animal? ¿En la aleta? Bueno, ahí lo mató, Jorge. ¿Eh? No, pero mirá la cantidad de los parásitos, esto es lo que sí, le pega. Sí, pero mirá la cantidad de parásitos que tiene acá, mirá. Es impresionante. Mirá, ¿eh? Es todo el lomo, todo. Bueno, tiralo. ¿Lo tiro? ¿No es para comer eso? No. Bueno, qué bárbaro. Ahora, yo le dije a Jorge, ¿una burqueta? No, no es una burqueta. En un bar. Bueno. ¿Cómo se hace? Para filmar, prender, apagar la cámara, poner en foco cuando uno tiene un bagre en la mano lleno de parásitos. ¡Ay! Sí, agarrada, sí, ay. No, no se puede venir a pescar sin ganar, Jorge. Bueno, yo vine sin anzuelo, así que. Acá está. Estamos a mano. Una cabeza trató de coger la otra. ¿A quién le compró eso por momento? Pero no estaba en negro, sí, no. Cerrando, esto lo tengo cuando fuimos a plata, ¿no? Mirá que bueno. Está buenísimo, Hugo. Ahí está, ahí salió. Mira, mirá qué camarón, ¿eh? Sí, uy, cuidado. Sí, bueno, qué asco, la verdad, qué asco. No, ni lo coman. Lo voy a devolver, pero este es bagre capaz que vive. Bueno, voy a lavar las manos. A ver, maestro Velotti. ¿Otro bagre? No. Peje. ¿Dos traías? Bueno, muy bien. Vamos a tirar nosotros ahora.
se fue. Es caíste en el pique, caíste en el pique. Les voy a decir algo. Esto para mí, yo sé que es natural. Para mí, sé que no es la mano del hombre para que no venga uno a poner ahí y es lo que pasa porque están haciendo tal cosa en tal lado. Para mí es algo que sucede naturalmente, por algún motivo, obviamente, que también es natural. ¿Eh? Las plagas estas también tienen que comer, tienen que alimentarse. ¿Qué traes, pescado? ¿Otro bagre? A ver, Velotti. Nada. Se agacha y pone huevo, hermano. Se agacha y pone huevo. Llegamos acá, había dos personas, obviamente no eran de acá, ¿no? Y con todo el respeto del mundo, estaban hablando que ellos estaban tirando la variedad y que no estaba para el pejerrey. Que el agua estaba sucia. Jorge hizo el primer tiro, pejerrey. Segundo tiro, pejerrey. Y empezó a sacar pejerrey. Y yo saco bagre. Bueno, lo bueno de este pobrecito que lo puedo desenganchar y me tengo que volver a lavar las manos de nuevo. Ojo estos bagrecitos cuando los agarran, Tienen estas aletas ponzoñosas. Esta es una. Y de la del otro costado se llaman aletas pectorales. La púa es terriblemente dolorosa. No la púa cuando te clava, sino lo que te deja dentro. Y la púa pectoral, perdón, la dorsal, la de arriba. Así que cuando lo agarren, tienen que agarrarlo firmes, realmente firmes. Tratar de que el animal, sin querer, uno no se clave esas púas porque va a llorar. Bueno, ahí las paso. Las levanto y trabo la mano debajo de las aletas siempre. Y ahí puedo sacar el anzuelo. Pero esto no se lo deje hacer a los chicos. Siempre un grande tiene que hacerlo. Bueno. Esta bolsita y me sigue. Me voy a lavar. Voy a tirar al lado, voy a tirar al lado Velotti. Así le escapo a los bagres.
Cocinó bien, pero subió al balcón como todos, hay un solo lugar, la otra piba. Estaban buenas, sí. Bueno, me puse al lado de Belotti y saco pejerrey. Me separo un poquito y me agarran los vagos. Peje. Me voy a poner de nuevo al lado de Belotti. Había enganchado la línea, pero la pude sacar. Otro va a decir, mirá, está cañando, está cañando. Bueno, ya vuelvo, ya vuelvo. Todo tengo que explicar, todo. Tengo que explicar todo, todo tengo que explicar. Porque siempre están aquellos que están esperando engancharme y decirme, ah, viste que cañaste. ¿Cómo voy a cañar un pescadito de eso para clavarlo en la boquita? Con un anzuelito que no, ni siquiera es un alfiler, es una cosa tan finita. Miren lo que es este anzuelito. ¿Ustedes se imaginan que yo tengo que clavar un pez usando un anzuelo de esto? ¿De qué se disfrazan los que me discuten? A ver, miren lo que es esto. No puedo ni acercarme, lo que me pincho. Bueno, vamos a seguir pescando. Bueno. Tiré, o sea, corté
la cámara para encarnar y todo eso, y ya tengo pejerrey enganchado. Y apenas caemos, tenemos pico. Les estaba hablando a ustedes, se clavaron los dos. Ahora me voy a alejar de Velotti para que él pueda pescar, porque si no, lo que pasa es que si yo sigo al lado de él, le deja de pescar, porque no le pican, me pican a mí. No, mentira, hay más pejerrey que agua. Eso es una demostración de que cuando está el pescadito comiendo, todos somos buenos pescadores. Supuesto llevar los elementos acorde, ¿no? Porque yo traje el cajón de variada, tenía línea con anzuelo 3 y el pejerrey que hay realmente era para anzuelo 5, así que Velotti me prestó la linita con los anzuelitos chicos. Por eso estoy pescando para él ahora. No me quedé, me dijo, yo te la doy la línea, pero los pescados me los llevo yo. Esto es un bocadito. El bocadito pasa y no le toca la boca. No.